El 25 de mayo de 1810 comienza la revolución. El 26 de mayo parten los chasquis desde el Cabildo de Buenos Aires hacia todos los confines de la patria para hacer saber lo decidido ese 25. Y el 11 de junio de 1810 llega a San Luis Manuel Corbalán, el chasqui designado para tal motivo, trayendo una hoja capitular donde la pregunta era muy simple: si San Luis estaba de acuerdo o no con tener un nuevo gobierno patrio. En ese entonces, el alcalde de primer voto, Marcelino Poblet, recibe la noticia, dando una respuesta inmediata al día siguiente. El día 12 de junio de 1810, San Luis decide apoyar a ese nuevo gobierno patrio, pero con una condición: que se nombrara un gobernador cada un año. Es así como el chasqui Manuel Corbalán vuelve hacia Buenos Aires con la primera ciudad que apoya a esta nueva decisión. De esa manera, San Luis se transforma en la primera ciudad cabildante. En conmemoración del bicentenario, San Luis, primera provincia como ciudad cabildo en adherirse al movimiento revolucionario, construyó en la punta la réplica exacta del Cabildo histórico, símbolo por excelencia de la Revolución de Mayo de 1810. Está destinado a actividades recreativas, turísticas, culturales, pedagógicas y de interés histórico. La réplica incluye la Plaza de Mayo, además de la réplica de la Pirámide de Mayo. La obra tiene una superficie de 2.008 metros cuadrados. Es de arquitectura colonial, en la que se respetó el espesor de los muros originales. La carpintería de puertas y postigos fue realizada en la provincia de Jujuy. La herrería y rejas son de hierro forjado, fundido y martillado, fiel a los originales. Trabajos artesanales. Bueno, hemos hecho un recorrido a la historia y hemos compartido con grandes héroes de nuestra patria querida acá en el Cabildo, acá en la ciudad de La Punta, y obviamente estamos acá en la Sala de las Mujeres Puntanas y nos encontramos con una gran amiga, la responsable de llevar este lugar adelante como tiene que ser. Alejandra Pacheco, una gran amiga. ¿Cómo estás, Ale? Bien, hola Lito, ¿cómo estás vos? Muy contento de estar acá. Bueno, obviamente, viste, cuando entras al lugar, entras al Cabildo, decís, soy parte de la primera junta. Qué lindo, ¿no? Que se siente. Y sí, yo siempre lo describo como que es un viaje a nuestra historia, ¿no? Al pasado argentino, ¿no? Y obviamente de ahí demarca y de ahí nace lo que hoy somos, ¿no? Porque fuimos un antes y un después con lo que fue el nuevo gobierno patrio. Y así es, sí, sí. Y replicado acá con sus medidas originales al primer cabildo. Claro, esto tiene réplica exacta a lo que es el original. Obviamente este entero, porque bueno, el de Buenos Aires está cortado por las avenidas cuando se remodeló. Y sí, las familias, por lo general, viste, los turistas son familias y siempre veo que los niños quedan sorprendidos de recorrerlo, de vivenciar la historia, o sea, no solo que te la cuente un libro o la escuela, sino que poder ver, digamos, esto en escala real e inclusive las figuras que llaman mucho la atención, ¿no es cierto? Exactamente. Ver cómo era el velero, el sereno, porque yo creo que, a ver, en la realidad vos no te imaginás que había un señor que tenía que prender todas las velitas, claro. ¿Me entendés? De las calles donde vivían, digamos,
nuestro antepasado. Exactamente, y encontrarnos con un chasqui también allá arriba, ¿no? Claro. Donde justamente eso la dio esa preponderancia a San Luis, porque cuando llega Manuel Corbalán, que fue el chasqui que salió desde aquel Buenos Aires de 1810, aquel 26 de mayo, llega a San Luis el 11 de junio, y el 12 de junio obviamente San Luis acepta ser la primera ciudad cabildante en apoyar, sí, al nuevo gobierno patrio. Así es. Entonces, esa es la temática de por qué se emplazó el cabildo acá. Pero la importancia, Ale, justamente es tener lo que es este polo turístico. Sí, es un polo turístico, obviamente que es un homenaje de San Luis, yo creo que a la gesta libertadora, este cabildo, por eso se inauguró en el 2010 por el Bicentenario. Y sí, se ha convertido en un polo turístico, creo que es el edificio que tiene la provincia más visitado, y junto con la Casa de Tucumán, el Camino de las Postas, la plaza y el hotel, es un parque patrio o un paseo patriótico, digamos, donde uno se sumerge a nuestra historia. Exactamente, al pasado. Es un pequeño viaje en kilómetros de la ciudad, sí, capital hasta acá, pero es un viaje al pasado. Sí, es un lindo viaje al pasado, es muy lindo recorrerlo. Inclusive, fíjate que el Camino de las Postas muestra, digamos, cómo se fueron sumando los pueblos, las provincias, hasta llegar a Tucumán, sí, en el 1816. Exacto. Ese camino está hecho en escala, obviamente, y es el recorrido, y está ubicado el Cabildo y la Casa de Tucumán, cómo estarían ubicados si vos lo ves desde arriba en el mapa de la Argentina. Claro, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Esa importancia cultural, educativa, histórica, porque no solamente encierra la parte turística, sino se trata de eso, de poder venir a aprovecharlo, que seguramente deben venir muchos colegios también, ¿no? Vienen muchas escuelas, es más, en las épocas, digamos, por ahí más cercanas al acontecimiento del 25 de mayo, del 9 de julio, se suman más. Pero bueno, hoy ustedes vieron que teníamos dos escuelas que estaban transitando, visitando el cabildo. Bueno, y es todo el tiempo, ¿sí? El recorrido se hace con guías. Primero comienzan en el cabildo, continúan por el Camino de Postas y se termina en la Casa de Tucumán. Mirá, en la primera planta del cabildo vos tenés lo que es los vendedores ambulantes y los medios de transporte que existían en la época. También, bueno, en el lugar este que estamos, que está... Es la primera planta, es la sala de mujeres, donde podés ver todas las mujeres importantes que tuvo la historia de San Luis. Y después accedes por las escaleras al primer piso. En el primer piso, el recorrido primero, tenés todo lo que es la colección de anteojitos, ¿sí?, de García Ferré. Después los murales, claro. Tenés mobiliarios, llegás a la sala capitular, que es la más importante, y en el ala, que sería sur del cabildo, tenés lo que era cómo vestía la clase alta, ¿sí?, donde tenés, como te explica, la parte del clero, la parte, digamos, de las damas y los niños. Y, digamos, la última sala, tenés un homenaje a San Luis, donde tenés las culturas originarias. Siempre digo que hay cosas que por ahí a uno lo sorprende, y por ahí esto de que los niños, digamos, estudien nuestra historia, te sorprende, porque por ahí te ves con cosas raras cuando estás viendo que están los turistas. Yo siempre me río porque un día un nene estaba muy... No sé por qué, pero él quería conocer a Paso y quería ir a la primera, a la planta alta. Vamos papá, a conocer a Paso. Y bueno, claro, era ver la primera junta y todas las figuras, claro, digamos, que llaman mucho la atención, ¿no? Exactamente. Y bueno, para primero agradecerte por habernos abierto las puertas. Agradecerte por mantenerlo, como se está manteniendo esto, con un equipo de trabajo seguramente increíble. Y obviamente estamos, como decíamos recién acá, en la sala nueva esta de lo que es las mujeres puntanas. Pero tengo que hacerte una pregunta. Obviamente el programa se llama justamente Ser Puntano. ¿Y qué es para vos justamente, viviendo todo lo que vivís, desde los tiempos que tenés obviamente en el trabajo cultural, qué es para vos ser puntana? Hoy, a ver... estábamos hablando de historia y siempre yo tuve una profesora en la escuela, sí, secundaria, que nos decía que la historia era conocer el pasado para entender el presente y prever el futuro, ¿no? Entonces, si me remonto a todo esto, a decir, creo que los puntanos nos marca una identidad de trabajo, de valor, de simpleza, porque creo que dentro de las provincias argentinas tenemos eso de
no sé, Pago Tranquilo de Buenos Amigos. Y casualmente el otro día que se cumplió un aniversario, ¿no es cierto?, el 25 de agosto, de la Fundación de San Luis, yo había publicado del vals Provincia de San Luis y había tomado una partecita, ¿no?, que dice: son calles que enamoran, que matan la tristeza y están puntando el sol, derramando su luz sobre mi corazón. Y bueno, después viste que la canción sigue, dice: hay una callecita popular. Y bueno, y yo como mercedina, cuando viene esa parte, es como que... Y bailarina, porque bueno, bailo, es como que es algo que, no sé, está acá en el corazón y creo que nuestra identidad. Y vuelvo a repetir, creo que la valentía del puntano y la sencillez ha marcado la diferencia, digamos, en lo que es el contexto, y creo que es lo que nos define. Qué linda definición. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes, y bueno, los esperamos cuando Vamos ustedes deseen estar. Un dato, si querés que les doy, para que el Cabildo está abierto todos los días, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 19 horas. Y bueno, esperamos a todos los que se quieran sumar a conocer este Parque Patrio. De 9 a 19 horario de corrido. No se lo pierda, venga, disfrute de esto, disfrute de la historia. Hay que empaparse un poquito más de la historia. Y le comento algo más. Esto también es ser puntano. Y mientras cebo mi mate, se me va la memoria a lo que hoy vivimos y compartimos. Un viaje en el tiempo, un viaje a la historia. Y desde aquí les digo, mis amigos, serranías encantadas, aire, verdor y pureza. Quien no conoce San Luis no sabe lo que es belleza.